Conversamos ahora con Jenny Acevedo, es titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, y hablamos de las actividades que ya se han iniciado y las próximas a iniciarse en este mes de abril. Empezamos ya el curso de maquillaje profesional, arrancó el martes pasado. Están quedando algunas vacantes como para que puedan incorporarse algunas personas. Seducí a la teleaudiencia, ¿por qué hacer este curso? Hacer este curso, ¿por qué? Porque es una herramienta fundamental para embellecer la imagen de la mujer, el maquillaje profesional, no solamente para eventos, 15 años, casamientos, sino también para alguna cena especial, una entrevista de trabajo. Es muy importante realizar el curso de maquillaje profesional. En alguna oportunidad hablamos que hay clases de automaquillaje. Sí, en este curso también se dan las pautas de automaquillaje. En realidad, porque para que la profesional, la maquilladora profesional, también cautive a sus potenciales clientes para que se quieran maquillar. En este mes de abril empiezan cursos muy particulares que tienen que ver con... Sí, por ejemplo, empieza el curso de cosmetología integral, el curso de masajista profesional, y estamos arrancando ya el cuarto grupo de estética corporal. Cursos que están programados en 9 meses, me decía fuera de cámara. Sí, están programados en 9 meses de duración. Realmente mucha gente está estudiando esto y estoy muy contenta porque nos eligen. Y bueno, o sea, es el resultado del trabajo de año a año y también, por supuesto, de estar en el programa, Rosana. Se cierran los cupos y empieza otro curso, ¿siempre es así? Siempre es así. Nosotros hemos ampliado las instalaciones justamente para tener en el mismo horario varios cursos a la vez. Entonces ya en vez de realizar un curso de masajista, por ejemplo, estamos realizando en un turno, por ejemplo los sábados, el curso de manicuría, de masajista profesional, de estética corporal, 3 cursos y 4 cursos a la vez inclusive. Así estamos trabajando. Felicitaciones, Jenny. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Rosana.